Así es. Tenía que atravesar esta puerta a la mañana siguiente para escuchar al oráculo de los ancestros. ¿Lo habrías acompañado? No. La cámara divina es sagrada. Solo el dominante puede entrar. A ver, el juego es jugable al 100%. Hasta ahora no. Rezado para que mi hermano volviera. Sí, hay bajonazos de frame, pero no perjudican el gameplay. ¿A dónde diablos se metió? A lo mejor entró por aquí. Lo dudo mucho. Necesitaría el poder del Fénix. Ya, mientras se mantenga arriba de los 30 cuadros. Y en los combates está estable a 60. En modo rendimiento. En modo calidad está clavado a 30 casi todo el juego. No tiene, ahí no tiene bajonazo. Obvio, cuanto más a 60 se mantenga, mejor. No voy a decir que no durante todo el juego. Pero en las partes importantes donde se tiene que mantener a 60 cuadros, se mantiene. Gracias, Joshua. ¿Estás seguro de esto? Más que nunca. Y si vos lo estás jugando en una tasa de cuadros altas, si lo pasás a 30 cuadros, se nota. Si lo arrancás a jugar en 30 y lo mantenés jugando en 30, no. O sea, es como que se te hace costumbre a la vista. Una vez que uno jugó algo a 60 cuadros, después cuando lo jugás a 30 lo notás. Otra puerta. Pero bueno, como les digo, si esta también se abre. El Breath of the Wild corre a 30 raspando. Perdón, el Tears of the Kingdom corre a 30 raspando. ¿Será esta una ruina? Y se puede jugar perfecto, y se puede disfrutar perfecto. Diría que es una ruina. Y le metimos más de 40 horas. Nueva. Parecen recién construidas. Che, qué buen lugar. ¿Qué lugar crees que sea este? Se podría haber resumido con el diálogo de la mina, contando un poco la historia de lo que pasó, y lo que hicimos con el viejo fue más relleno que otra cosa. Ya te pone en contexto cómo está todo el mundo y todo eso, pero se hizo lento, no voy a negar que no. Más problemas. Esto que viene con sable de luz es un templo Jedi. ¿Cómo pueden funcionar todavía? Todo sigue activo. Así debieron ser las ruinas celestiales antes de que cayeran. Es tecnología Sonar. Y el traje que te dan, claro, para eso está bien. Pero después el resto, sí, es medio rellenito. No vamos a decir.
sea, si no pasaba lo de la misión del viejo de recién, no perdíamos nada. Fue como que estabas por entrar al puentecito ahí a la puerta para venir para acá y de pronto te para el viejo y te dice, che, mira que hay un viejo que... Y nada, fue con eso te comieron media hora. Quédate abajo. Ataca a Cordal. Lo que sí, creo que hasta ahora es el juego con menos tiempo de carga que había en la Play 5. Es imperceptible casi. Gráficamente hay mucha diferencia entre 15 y 16, sí. Sí, hay diferencia. Aunque no lo parezca, los modelos son mucho más detallados. ¿Y cómo se llama? Los efectos de iluminación y todo eso también mejora mucho. La cantidad de partículas, enemigos en pantalla, son bastante cosas. ¿Qué diablos son? Sean lo que sean, no se ven muy los boom. Guarda con esto que explotan. Guarda. ¡Dame! ¡Eres historia! Y si te me agarra esa explosión. Sí, Nika 7, a mí me gusta.
No, no, en YouTube se pierde mucho, chicos, la... Va, en Twitch y YouTube y todo eso, la compresión. No. Al menos no que yo y me gustaría verlo en un monitor 4K, en una tele 4K, poniéndolo en 4K y toda la boludez. Igualmente, corre por rescalado, ¿no? Ahora ascensor. ¿Otra vez? ¿A dónde nos llevará ahora? A un lugar lleno de... Pero la gran mayoría de juegos de las consolas seguro. Actuales corre por rescalado, ¿eh? ¿Crees que el hombre encapuchado haya pasado? Casi ninguno corre nativo, no 4K. No nos asomemos hasta que exploremos toda el área. Vamos, sigamos buscando. Yo probé la demo de este en 4K, es terrible. Más allá de eso de las teles, bueno, ¿no? Depende también. Claro, sí, obvio. Obvio, obvio. Si no es por rescalado, es complicado mantener estable los FPS en 4K. Exactamente. Igualmente, a ver, yo digo que para mí el rescalado no está mal. Es algo que se usa hasta en PC también para que corra fluido también. Con el DLSS o bueno, FSR que tiene AMD. A mí no me parece una técnica que ay no, pero no es nativo. A ver, si la imagen se mantiene nítida y se ve bien y funciona, o sea, no arruina el juego, o sea, se ve la compresión esa que genera el ¿cómo se llama? Rescalado, es válido completamente. Hay gente que se queja porque está... Tiene ganas de hacerse problema por todo. Obvio, si ahora bien, el juego se vuelve injugable, es otra cosa. Cuidado, más enemigos. Caerán como nosotros. Ahí sí que está. Pero a ver, yo con este, en ningún momento, ni en el demo, ni en el juego ahora, noté algo que me haga que el juego no lo pueda disfrutar, o no pueda combatir, o no pueda... Uy, me lo comí de lleno. No dejes que se tapen. Ah.
sea, no arruina la experiencia. Y lo bueno que tiene es que los combates en el modo rendimiento se mantiene a 60 cuadros. Línea de mensaje que ponen quita visibilidad. ¿Qué línea de mensaje? Lamentablemente no puedo tocar nada de la configuración de TikTok. Es el Final Fantasy XVI. Está acá, ahí. No, igualmente, me causa gracia los que se quejan. Esto no me de algo y no tienen ni la consola ni el juego. Digo, ¿qué criticás si no lo tenés? No lo pudiste probar, no lo jugaste. Eso sí me causa gracia. Parece que a él tampoco. Gracias, Flor. Bueno, se vino un Roberto. Bien, me equivoqué, botó para esquivar. Moriste, Roberto.
bola de Mapizarro. Por fin. ¿Qué son estas criaturas? ¿Y por qué insisten en atacarnos? Y algo habrás hecho. Guarda que nos quedamos con el cadáver ahí. Mirá si todo cobra vida el cadáver. Seguro que se están preguntando lo mismo. Somos los intrusos aquí. Solo protegen su hogar. Jill, mira. Opa. ¿Es eso una especie de mural? Vamos a verlo de cerca, sea lo que sea. Creo que ya tengo para levelear lo que quería. En teoría, este lo voy a equipar. Y todavía no desbloqueamos los límites. El limit break. A ver. Defensa más 10. A ver si tengo algo que haga. Estos son todos los anillos, loco. Este es garras devastadoras. Listo. A ver ahí. En algunas partes se ve extremadamente excelente y en algunas partes se ve normal. O sea, nada del otro mundo. Pero pasa con todos los juegos eso. Otro enemigo más. ¡Tus sueños! ¿Qué demonios fue eso? No
era como los otros. Al parecer, este lugar guarda más secretos de los que pensábamos. Hay dos lugares, para este y para el otro. ¡Cuidado! ¿Algo? Sí, activando los dos lugares, abrimos la puerta grandota. Esta que está acá. Me estoy yemeando. No, el HDR, cuando está bien aplicado, es buenísimo. Pero tenés que tener una tele HDR, si no, no. Ponerlo en HDR, y si lo quisiera transmitir, por poner que tengo monitor HDR y quiero transmitir, ustedes lo van a ver horrible. Por justamente no poder verlo en HDR ustedes. Otro aparato celestial. O sea, el contraste, el brillo se ve raro. Pasa como cuando filmás con el iPhone o cualquier teléfono que tenga HDR y después lo ves en un monitor común. El celular se ve perfecto en un monitor común, a menos que lo proceses y lo edite, se ve asqueroso. No, el HDR es algo que está muy bueno. Hace que cambie muchísimo la calidad de imagen. Pues, no era un callejón sin salida. Al parecer, no. El tema es que no permite poner más bitrate. Si pones, a menos acá en Argentina, si pones arriba de los 8000 kbps bitrate, empieza a andar mal el directo. A pesar de yo tener 300... perdón, de tener... 700 megas de subida yo tengo. Al pedo porque no funciona. Esta parece ser la última cámara. Mira lo que hay en ella. Por el tema de los servidores y todo eso debe ser. ¿Unos 1000 años? ¿Más?
No lo sé. No, no, la compresión de YouTube, Twitch y todo eso rompen un montón la imagen. ¿Sabes quién es el del centro? Y el OBS también, si es una chota. Bueno, el God of War en Play 4 corría a 30 cuadros, A menos que tengas una Pro y lo levantabas casi a 60. No, no, se viene de nuevo. Tú, sí, eres tú. El segundo dominante del fuego. ¿Quién eres? El de joven. No, el mismo. ¡Oh! ¡Sos tú mismo! ¿Cómo? En el 15 tampoco era por turnos, Agustín. Para hacer su escudo. Me dio su bendición y me pidió mantenerlo a salvo. Debí protegerlo ese día. Era mi deber. Acusé a otra persona de lo que hice para no sentirme culpable. Tuve miedo de aceptarlo, de perder lo poco que quedaba de mí. Así que huí de todo. O sea, en el fondo lo sabía. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Lo estoy. Sé que no será fácil, pero es lo que debo hacer. Para que el alma de Joshua al fin descanse en paz. Un mano a mano contra el Ifrit, ¿te imaginas? ¿Qué hace, Guille?
Me parece que sí, ¿eh? Tan amarga sea la verdad. Me parece que se viene mano a mano, ¿eh? ¡Vamos, Ifrit! ¡Muéstrame quién eres en realidad! Ven que valió la pena esperar esa bajadita para que estas partes se vuelvan más épicas, si no... Es difícil mantener todo arriba un juego, ¿eh? Bueno, me atropelló. ¿Sueños? ¿Acá? Sí, bueno. Okay, vale, estoy pifiando el timing de subir. No, boludo, ¿cómo esquivo ese? Tienes que flotar para pegarle. De guan el asadito ese allá, Guille. Opa. ¿Yo contra yo? No.
creas. Incluso cuando la verdad está justo frente a ti. Vamos, Clive. Enfrenta tus miedos. Así, mano a mano, ¿viste? Terrible. ¿Qué haces, Jairo? ¿Todo bien? No hay escapatoria. Tranquilo. Ya no huiré más de ti. Entonces, juntos. Esa. Averiguaremos quiénes somos. Bien. Por todas. Desbloqueamos el límite. Manifiéstate, Ifrit. ¡Ah!
Roberto. No, Hampi, Carry, todavía no salió para PC. El año que viene creo que sale. ¿Ahora un Ifri contra Ifri? No. Papá. ¿Cómo levantó, Veníamos del pueblito de recién, boludo. Gracias por el follow, manteniendo 100. Sí, boludo. Qué hermoso. Nehemías, gracias por el follow. Es el juego completo, además, sí. Aceptación, ganaste un troll lindo. Clive, ¿estás bien? Ponele. Decí que no te carbonice. Bien. Estoy bien. No pasa nada. Ya no perseguiré fantasmas. El hombre encapuchado no está aquí. Vámonos. Gracias, Mariano, por el follow. Clive, ¿seguro de que estás bien? Sí. Sabes que puedes decirme lo que sea. Sí, lo terminamos el Dante. ¿Dónde empezar? Desperté como dominante. Pero fue hace mil años eso. En este castillo. Y había estado huyendo de la verdad. Pero ahora me queda claro. Ahora sé quién soy. Roberto, el dragón. Ah, Reguayera. El segundo Icon del Fuego. El que mató a mi hermano y redujo este castillo a cenizas. Fui yo. Ifrit. Clive.
Maté a mucha gente esa noche. Y arruiné tantas vidas. Incluso la tuya. Y debo pagar por los crímenes que cometí. Pero antes debo saber toda la verdad. ¿Cómo puede existir un segundo Icon del Fuego? ¿Y por qué soy su dominante? ¿Quién es ese hombre que nos trajo aquí? ¿Y qué es lo que quiere? Tantas preguntas sin responder. Necesito saber. La guacha también es un Icon, sí. La de Shiva. Debería ser algo útil con mi vida. Y ponete una verdulería. Todo, juntos. También quiero saber la verdad. Ya habrá tiempo para la redención al terminar. Esperaba que dijeras eso. No creo que pueda hacer esto sin ti. Siempre has enfrentado. O sea que en este juego se dedicaron de Keifri y se la pone a Shiva y ponele. Y no has cambiado nada. No es así. Sí cambié. Pero no quiero volver a ser esa persona. Las cosas que hizo son imperdonables. Aunque... gracias a eso nos reunimos. Gracias, Jill. De nada, Roberto. Mientras... ¡Oh! Ahí. Si está aquí, entonces... esa presencia que sentí en el bastión debió ser... ¡Maldición! ¡Ya no nos queda tiempo! ¡Oh! Para el que no vio el directo de ayer no entiende nada. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Este es el Icon del Titán. El hermano no está muerto, JCI. Dime, ¿quién hizo esto? O me encargaré de que termines igual. El hombre que nos entregó el cofre dijo que... que Sid la había pagado. Dejo correr libremente como la rata que eres. Y así es como me pagas. ¡Averigua dónde está! Lo aplastaré, lo desollaré y le arrancaré el corazón a él y a toda su manada. Y los mandaré a todos al infierno. Fuera. ¡Ahora! Sí, mi lord. Se pone. Che, el doblaje de este no está mal. Benedicta. No, los NPCs tienen, los personajes secundarios tienen un doblaje del orto. Y se murió Benedicta y el grandulón no le gustó nada. Ifrit despertado. Clive obtuvo el control del Icon de Ifrit.
lo que le otorga acceso a nuevas habilidades icónicas como Ignición, la arremetida ardiente, que hace retroceder a los enemigos mientras inflige daño continuo, además de desbloquear la barra de límite. Los espacios y las habilidades de Ifrit se comparten con la del Fénix y se pueden confirmar a través de la pestaña habilidad del menú principal. Muy bien. Límite. La barra de límite está debajo de la barra de vitalidad de Clive. Desata a la bestia al interior de Clive y los semi-transforma al presionar L3 y R3. Cuando esta barra se esté llena, la barra se rellena cuando recibís daño y cuando haces maniobras ofensivas y defensivas con éxito. La semi-transformación aumenta de forma temporal el poder de ataque, la velocidad y la recuperación de vitalidad gradual de los golpes rompeguardias. ¿Qué hacemos ahora? Regresemos a Eastbourne. Le prometí al alcalde que hablaría con él sobre Lady Hannah y otros asuntos. Aunque no sé quién quiera ir, no dejo de pensar que estaría más segura con Sid. Muy bien, hay que presentársela a Sid. Igual, no, como God of War, sí, pero igualmente el Limit Break ya estaba, por ejemplo, en varios Final Fantasy. Por ejemplo, en el Final Fantasy 7, en el Final Fantasy 8 tenía la barra de límite. En el 6 no me acuerdo. ¿Tenía la barra de límite? ¿O no tenía la barra de límite? No me acuerdo. No, creo que lo implementaba a partir del 7. ¿Por qué apreté este botón? Acá quería ir. Muy bien. Ah, acá está el nuevo poder. Este está bueno, ¿eh? Ah, mira. Estaría bueno que te habilite más ranuras de esto. Pero ese para que no se te haga un afano. Bueno, yo creo que es el punto justo para meter cortecito acá, chicos. Primero porque me estoy remeando. Y segundo porque ya son casi las 12. Y tercero porque tengo un hambre que me comería un chocó entero. Vamos a meterle cortecito acá.